Hola a todos, estamos aquí introduciendo a Phoenix a la manada. Todas las demás son hembras, es la primera vez que tienen contacto entre ellos. Y os voy a enseñar cómo nosotros introducimos nuestros perros que llegan a nuestro criadero para que no haya ningún tipo de conflicto y se acepten entre ellos. Phoenix es un perro de un año, es un perro joven y es la primera vez que se relaciona con Khaleesi, Lima, Oli y Kitty. Lo que estamos encontrando es que empiezan a olerse y lo normal es que empiecen a oler a el nuevo miembro de la manada. Este comportamiento es un comportamiento totalmente normal. Lo que hay que hacer es, sobre todo a los que son los alfas de la manada, a ellos son los que hay que darle protagonismo. Al nuevo miembro nunca hay que darle el protagonismo cuando se introduce en la manada. Hay que pasar de todos y solamente estar por la alfa. En este caso la alfa es la Kitty. Entonces la Kitty se tiene que llevar todo el protagonismo en todo momento, ¿vale? Y solamente vamos a dar gestos de cariño al alfa. Fijaros cómo se están oliendo constantemente, son nuevos olores. Y entonces ellos tienen que empezar a conocerse a través de los olores. Se verá que algunos pasan, otros no. Pues hay que dejarlos, que ellos poco a poco se vayan conociendo. Y si vemos que alguno puede tener algún gesto de que se quiera pelear, intervenir. Solamente haremos, como repito, gestos al alfa del grupo. En este caso es la Kitty, una perra de 5 años. Es un sitio nuevo para Phoenix y va a estar oliendo, buscando sitios donde marcar. Es totalmente normal. Y algunas hembras estarán más interesadas por él. Y hay que dejar que vayan, que lo huelan, que se relacionen, pero siempre estando controlando para que siempre sea como lo que están haciendo, un juego. En este momento estamos viendo que Khaleesi está persiguiendo a Phoenix, Lima se lo mira. Si Phoenix se va para allá, pues solo, pues que vaya oliendo, que se vaya familiarizando con los nuevos olores. Bueno, ahora estamos introduciendo una hembra de 2 años. Esto es mucho más complicado que lo hemos hecho anterior. O sea, machos con machos es menos complicado que hembras con hembras. Y normalmente machos con hembras no suele haber problema, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de que hembras y hembras es la parte más complicada. Tema de hormonas,
Y que encima la alfa es una hembra. Fijaros cómo se queda atento ante los olores, cómo se le acercan, la cola hacia arriba. Ella está expectante, se huelen, hay que dejar que se huelan, ¿vale? Esto siempre lo van a hacer, cuando no se conocen, se van a poner a oler entre ellos, como he dicho anteriormente. Daka se va a ver también a los mastines, entra en una de las jaulas. Fijaros, como anteriormente, Daka está haciendo lo mismo que Phoenix, oliendo, investigando la zona. Son nuevos olores, son nuevas sensaciones. El macho, fijaros cómo levanta y marca. El macho de mastín ha levantado para marcar a la perra también. Ahí tenemos a Khaleesi. Ahora Phoenix va también. Ahora Daka está oliendo a la Oli y la Lima también la está oliendo. Fijaros, hacen siempre lo mismo. Se empiezan a oler y persiguen al nuevo miembro de la manada. Cuando hacemos una incorporación a una manada, siempre tenemos que dejar suelto el perro. No se puede sentir atado. No se puede sentir sin libertad de movimiento, porque ahí es donde puede haber un conflicto. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es controlamos que se huelan unos a otros, para que de esa manera podamos dejar que todo vaya fluyendo sin obligación de estar en un mismo sitio, que tengan este movimiento libre. Fijaros que yo a los perros que estoy introduciendo no les estoy diciendo nada, no les estoy dando cariño ni nada. No quiero que se sientan sobreprotegidos en un ambiente, entre comillas, hostil, en un ambiente que nunca han estado ni con otros perros que han estado. Yo siempre vengo y doy los gestos de cariño a la alfa de la manada, a Kitty. Fijaros cómo Daka está investigando, está oliendo para aquí, para allá. Es un sitio nuevo, son 750 metros cuadrados que nunca había estado anteriormente. Daka es la mamá de Phoenix. Mirad, ¿ves? Yo paso de ella. ¿Paso de ella por qué? Porque no le quiero dar el protagonismo. El protagonismo únicamente la perra alfa, que es Kitty. Nunca le damos protagonismo nosotros a la perra que estamos introduciendo en el grupo. ¿Por qué? Porque si no, se sentiría con una sobreprotección. Se sentiría que estaría apoyada por nosotros. No queremos eso, porque si no se vuelven muy fuertes ante las adversidades que se pueden encontrar y eso podría provocar una pelea. Entonces, siempre a la alfa es a la que hay que hacer caso, a la Kitty, únicamente. Fijaros, los otros están quedando más tranquilos y Daka sigue investigando por la zona los diferentes olores que la están estimulando. Es súper importante conocer todos los perros y que todos los perros te conozcan a ti y te respeten. Sabiendo que yo soy el alfa encima de ellos. Y la alfa de la manada sabe que yo mando aquí.
tenemos que fijarnos en los gestos de los perros, si te dan alguna señal, tipo tirando las orejas y enfrentando cara con cara. Tenemos que ver esas señales que te puedan decir que puede haber una pelea, un conflicto en algún momento. Y nosotros tenemos que, bueno, en este caso nosotros lo que hacemos es coger, intervenir. ¿Dónde intervenimos? Al alfa. Intervenimos, que es la única que puede dar más el conflicto a la hora de introducir un nuevo miembro en la manada. Ahora lo que voy a hacer es coger una perra de 6 meses aproximadamente, que se llama Sydney, una pastora australiana negro tricolor, que ha vivido siempre en la zona del criadero, rodeado de teckels, chihuahuas y bulldog inglés. Y la voy a coger de aquí y la voy a introducir por primera vez en la manada. Es la primera vez que vamos a juntar también a una cachorra de 6 meses y la introducimos en la manada. A ver, ahora importantísimo, ¿vale? Que te lo tengáis en claro. Ella es una perra súper joven, se mueve muy rápido y eso puede activar al grupo. Entonces, lo que hay que hacer es intentar, ¿de acuerdo? Que todo vaya fluido. Fijaros cómo la rodea, cómo la están rodeando totalmente, todos oliendo. Es el nuevo miembro de la manada. Es un cachorro, sí, pero se mueve más rápido que los adultos y es más nervioso a priori. Con lo cual hay que ver cómo va a respetar también por su juventud, que no sabe, a lo mejor por la inmadurez, lo que tiene que hacer o no hacer. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo actúa. Sydney es una perra criada por nosotros, es hija de Lulú y Drogo. Fijaros cómo la están todo el rato oliendo, exactamente igual que antes, pero fijaros que mucho más. Está más encima, claro, se mueve más rápido, no se queda quieta la cachorra, se va moviendo. Normalmente los perros más jóvenes adultos, o sea, más jóvenes de un año, dos años, ya adultos, normalmente se quedan quietos, a ver la expectativa de qué es lo que va a suceder, ¿vale? Un poco en vigilancia a ver qué va a ocurrir. La cachorra es más inocente, por supuesto, entonces lo que ella, de la manera que ella actúa, es mucho más inocente que, es mucho más inocente que los adultos. ¿Y ti? Ya ellos empiezan a perder interés, cada vez menos, es normal, ya se han olido y ahora mismo ellos están ya con el conocimiento de su olor y ellos están más relajados, la han olido y lo que han hecho ahora mismo es algunos irse detrás de ella y otros ya se quedan aquí. Ya ellos han hecho lo que es la primera parte, que es la de olerse, identificar los olores de este nuevo cachorro de Sydney. Y a partir de ahí, estos están relajados, están aquí tranquilos. Fijaros, la Oli ni se ha levantado, ¿vale? Y estos están ahora mismo aquí. La Alfa la tengo aquí. Y ahora quienes están más allá, fijaros,
es el nuevo grupo. Dhaka, Phoenix y Sydney. El nuevo grupo. Los nuevos perros que se han introducido en el grupo. Siguen los tres investigando el sitio, nuevos olores. Y eso lo van a hacer durante todo el rato, durante un buen tiempo. Pueden estar horas o pueden estar el día entero. Una vez ya hayan localizado todos los olores, ya hayan expresado a través del olfato cuáles son los diferentes olores que hay aquí, pues ya se irán relajando y ya estarán más tranquilos a nivel de movilidad, ¿vale? La Khaleesi va a investigar a ver qué está haciendo Sydney. Pero fijaros que con un cachorro la atención ha sido muy fuerte al principio y después ya relajación, ¿vale? Está yendo el otro perro más joven de la manada, que se ha introducido hace apenas unos minutos atrás. Inclusive, fijaros, ¿qué ha hecho ahora Sydney? Ha metido el hocico directamente dentro de la jaula del mastín español. ¿Veis? Incluso le ha chupado. Eso un adulto no lo haría. Pero el cachorro, como es inocente y todavía tiene el carácter de cachorro, no tiene miedos. No tiene miedos porque todavía tiene que conocer muchas cosas de la vida. Que es ahí donde a veces hay errores en los cachorros con algunos dueños de que no dejan que se equivoquen. Que se equivoquen y que aprendan de las experiencias, tanto buenas como malas. Fijaros, Phoenix ha bebido del sitio donde beben los demás, sin problema. Eso también es un estímulo que tiene de beber en un sitio donde beben los demás, con lo cual él está cada vez más relajado. Todavía Dhaka no lo ha hecho y la cachorra todavía tardará. Fijaros, el macho ha marcado también una zona, empieza a dejar también sus olores, ¿vale? Fijaros que en todo momento yo no estoy dando ningún tipo de cariño a ninguno de los nuevos miembros de la manada, ¿vale? Tenemos allí a la Kitty, mira, fijaros, ahí está Kitty, que es la alfa. Ya está, la tengo controlada, está ahí, está tranquila. Eso es lo que me interesa. Lo demás me da exactamente igual. No voy a dar más cariño a ninguno de los demás. Solamente voy a estar atento de qué hace el alfa. La alfa está allí, de una forma totalmente tranquila. Está súper relajada. Ya ha visto todos los nuevos miembros. Y ya está. Lo que va a hacer es simplemente estar alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque alrededor nuestro, ella entiende que nosotros somos los que estamos por encima de ella, somos los alfa. Y ella lo que está haciendo es quedarse en nuestra zona. Los demás irán moviéndose, pero ella se quedará muy cerca nuestro, porque confía en nosotros y porque se siente relajada a nuestro lado. Me ha saltado, yo no le he hecho juego ni nada. Ahora empezará a jugar. Y hay que ver cómo reacciona en ese momento. Khaleesi está mirando a ver qué está pasando. El otro salta, Phoenix, que está, mira, como un cachorro. Ese es un tipo de juego muy de cachorro. Pegar unos saltos muy fuertes y demás. Kitty está yendo allá. Fijaros cómo Kitty ha ido al que estaba un poco saltando más. Y fijaros cómo están corriendo, jugando. Muy bien. Hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado cuando empiezan a jugar así muy fuerte, ¿vale? Porque puede hacer que alguno reaccione. Muy bien. Yo al alfa. Khaleesi. Khaleesi ahora, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Que Khaleesi ha visto que Dhaka estaba jugando muy fuerte y se ha ido allí como un poco a ponerse ahí al lado de qué está pasando, ¿no?
¿de qué rollo vas? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y se ha quedado un poco ahí, atenta. Entonces, yo mirando a Kalesi, por si hay que marcarle. Marcarle en el aspecto de decirle un no, ¿vale? O ir allí, inclusive, pues apartarla y distraerla con otra cosa, ¿vale? Hay, dentro de un grupo, hay minis alfas que están por debajo, en este caso de Kitty. Kalesi sería una de ellas, ¿vale? Entonces, hay que estar atento de cómo reacciona. En este momento no ha pasado nada y hay que seguir observando, pero hacerle distraer. ¿Cómo hemos hecho? Le hemos silbado, Kalesi, tal, pum, distracción y el perro se desbloquea, ¿vale? Esto es lo que ha pasado ahora mismo. A ver, lo que tenéis que tener claro es que este grupo era un grupo fijo durante mucho tiempo, ya con unas reglas preestablecidas y calmado en todos los aspectos y equilibrados todos. ¿Qué hemos hecho al introducir nuevos perros? Que haya un cambio de dinámica al principio. Perros que corren más, que saltan, que van para aquí, para allá, pero sin ellos, el grupo antiguo, saber cómo van a reaccionar. Entonces, ¿qué pasa? Que el grupo antiguo, el que estaba aquí, lo que está haciendo básicamente es marcarle cuál es el límite. O sea, juega así de fuerte hasta aquí o corre hasta aquí. Cuando se vayan conociendo ya tendrán una dinámica más a la par y entonces ellos mismos ya le habrán marcado a los nuevos dónde está el límite. Y eso es bueno que pase, que se marquen, que haya un límite para que sepa cada uno de los nuevos miembros hasta dónde tiene que llegar. Eso es súper importante. Nosotros no tenemos que ir y decir, pobrecito, el nuevo miembro, que el otro la ha gruñido o la ha hecho tal. No, tenemos que dejarlo y normalizarlo, porque ellos mismos se van a ir introduciendo en la escala de lo que hablamos, la alfa y los demás, y ellos mismos irán poniéndose en esa pirámide por sí solos a través de los toques de atención que tendrán entre ellos. No, fijaros el grupo que ya estaba aquí, Lima, Kalesi, Kitty, Oli, están muy calmados, muy tranquilos. Claro, el tema es ese, que hay que introducir perros nuevos y todo eso también al grupo lo alborota un poco. Entonces, los nuevos miembros tienen que saber cuáles son las reglas. ¿Las reglas cuáles son? Se juega así de fuerte hasta aquí. Y tú no te pasas porque yo ya llevo un tiempo aquí. Y aquí hay unas normas que se ha preestablecido de, empezando por la alfa, que fue introduciéndole a los demás cómo había que convivir todos juntos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es introducir a los mastines, que son los perros más grandes y poderosos que tenemos en nuestra finca. Lo que hemos hecho primero es aprovechando el momento que tenían que comer para tenerlos guardados. Y hemos cogido los nuevos miembros de Pastores Australianos y los hemos incorporado a la manada de Pastores Australianos. Cuando ellos ya se han conocido, entonces cuando vamos a introducir primero a la hembra y después al macho de mastín español. ¿Lo podría hacer a la vez? Sí. Pero de esta manera hay un orden. Primero los australianos, que son los más débiles, y luego la raza más poderosa viene después. Han comido, saldrán, van a identificar a todos los miembros, a los nuevos, sobre todo, y entonces ya con este paso que hemos hecho, ya nosotros hemos puesto quiénes están en la escala de arriba, que son los mastines españoles, y abajo los pastores australianos. Vamos allá. Fijaros que hace la mastina, la Dana. Está yendo encima de los nuevos miembros. Fijaros cómo lo está identificando a uno por uno, con los olores.
Estamos hablando de una raza que ya por sí misma saben de la fuerza que tienen corporal y que solamente su presencia, ¿vale? Solamente su presencia ya marca un respeto a los demás. Eso que acaba de hacer ella, de estirarse, tranquilidad. Se siente tranquila, se siente confiada y sobre todo, siempre al alfa. Ella sería la alfa de toda la manada, por encima de la Kitty. Ella está por encima de la Kitty. Han visto algo y van a ladrar todos, como una manada. Ven para aquí, Nana. Fijaros cómo la alfa de la camada, ay, de la manada, está yendo a los nuevos miembros. Le pone la pata encima, le va marcando un poco también su fuerza, ¿vale? A la cachorra, que es la que se mueve más, por eso está más atenta por la cachorra. Porque es la que a priori, como se mueve tan rápido, la puede crear un poco más de nerviosismo al principio, ¿vale? Pero ella se pone aquí al lado porque sabe que yo soy el alfa por encima de todos. Fijaros, la cachorra se ha tumbado, se ha dado la vuelta, eso es sumisión, ¿vale? Y está relajada. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo introducimos el macho mastín a la manada. Pensar, nosotros el mastín, ¿vale? Lo tenemos súper enseñado a que cuide de los perros. El mastín español es un perro que ya genéticamente es un perro para cuidar animales, ovejas, ganado. Nosotros lo que hemos hecho es troquelar lo que son los mastines con los australianos y que ellos cuiden de los australianos. Para ellos, los australianos son las ovejas, las vacas, como si fuera ganado. Entonces, ellos lo que hacen es cuidar de toda la manada. Vamos allá. Está oliendo a Daka, ahora va a oler al macho. Le está marcando ahora que él es el macho de aquí de la manada. No Fénix, Fénix ha llegado, pero aquí el macho macho es Sansón. Fijaros cómo lo sigue, más que nada para dejarle claro quién es el macho de aquí, que no es él. Fénix no es el macho de la manada y tiene que respetar. Fijaros cómo está huyendo, no quiere peleas y Sansón lo está todo el rato persiguiendo para dejarle marcado quién es el macho de la manada. Desde el momento ya. ¿En qué momento nosotros vamos a dejar de estar aquí para dejar la manada sola? En el momento que ellos estén sentados, estén relajados, estén estirados. Eso querrá decir que todos están tranquilos, ¿de acuerdo? Y ese será el momento en el cual nosotros saldremos de aquí y los dejaremos totalmente solos. Fijaros que ya hay un grupo ya de la manada que está relajado, está estirado, sin ningún tipo de tensión, ¿de acuerdo? Fijaros cómo todo el rato se están oliendo por detrás. La Dana va a todos los demás de la manada y vuelve otra vez a mirar. Fijaros que en todo momento Sansón está pendiente del macho. ¿Por qué? Porque desprende diferente olor. Fijaros como el cachorro se ha ido, ¿de acuerdo? Entendiendo de que el macho que tiene más fuerza, el macho de la manada, es Sansón, no es él.
bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Fijaros lo que ha pasado. Me ha saltado Daka, que es nueva. Y en el momento que me ha saltado, ha ido Dana, se ha puesto encima, la ha gruñido. Le ha marcado, esto no lo hagas. Y ha empezado desde el minuto uno a enseñar cómo se tiene que comportar la manada. Y de aquí no nos vamos a ir hasta que estén todos relajados. Así es como nosotros, en el criadero, introducimos los nuevos perros a la manada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, un fuerte like. Suscribiros, dejar un comentario que opináis al respecto. Y nada, lo que quería es demostraros en vivo cómo nosotros trabajamos nuestros perros y cómo los introducimos, y que todos nuestros perros están equilibrados y se llevan bien entre todos. Una demostración de que muchos pastores de Australia, aunque sean de pastor, y otros mastines, pueden vivir en el mismo sitio sin tener ningún tipo de conflicto y totalmente equilibrados. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos. Come on.